no sé, tiene un embrujo. O sea, que atrae el hecho de tratar de conseguir una guitarra perfecta, de conseguir conocer todos los pormenores que tiene, la historia, y es un mundo que, bueno, yo lo digo, es que a mí cada día me hace más joven, en el sentido este de que tengo, me adelanto por la mañana si sé lo que quiero hacer. Tenía un amigo que trabajaba en la Seguridad Social y me dijo que en Inglaterra necesitaban enfermeros. Solicité información y al cabo de unos meses pues me demandaron un contrato de trabajo y me presenté en Londres. Llevaba, me parece, que 500 pesetas y mucha juventud. Y echaba de menos mi país, mi tierra, el flamenco, que me gustaba mucho, y me hice la pregunta, bueno, ¿y por qué no aprendo a tocar flamenco? Eso es lo que, ¿no? Y claro, pues no tenía guitarra, entonces busqué a ver si me podía comprar una guitarra y no tenía dinero. Y lo que se me ocurrió, me dije, bueno, ¿y por qué no me la hago yo? Y eso fue el comienzo de todo. La cabeza de un instrumento de una que se llama Pandora. Y después de 6 meses de trabajo, pues conseguí terminar una guitarra y cuando empecé a afinarla, pues vi que de aquello salía armonía, salía una música. Construir una guitarra no es un aspecto de artesanía, la guitarra es un instrumento complejísimo. Toda obra que tenga algún valor tiene que llevar impresa el valor que tiene como ser humano el que la construye. Y yo creo que esto lo defino como entusiasmo. Si uno tiene entusiasmo y quiere hacer las cosas, ya tiene la partida casi ganada, con un poco de suerte, ¿no? La madera es como una esponja. Entonces, cuando se toca una nota musical, la energía, pues si la madera no es la adecuada, consume esta energía y no se convierte en sonido. Entonces, lo que hay que hacer es saber elegir la madera para que la densidad sea baja, la elasticidad sea adecuada, para que el sonido no desaparezca tan pronto, o la energía del sonido, y conlleve el sostenido de la nota musical. Bueno, esta guitarra, como ya he dicho, se llama la Medio Siglo. Es una embocadura que es una copia, a mi modo, de los arcos de la mezquita de Córdoba. Ya se ha quedado en el mundo de la violería, que es violería, es el arte de la construcción de instrumentos de cuerda también. Se ha quedado como la marca Romanillo, ¿no? Uh-huh. De maderas naturales todas, y aquí hay de madera de palo santo, de arce, de ciprés, de nogal. Si no trabajas juntos, pues te quedas solo. Y eso yo he visto con muchas parejas, de el marido haciendo guitarras y la mujer que no tenía interés, y se van separando. Y eso yo no quiero seguir en ese camino. Los libros que quiere... Le empezó a interesarme y leer cosas y yo pues... llevaba todo, la casa, de todo el negocio, todo, las cartas,
porque si José ha empezado a contestar a toda la gente que lo han escrito, pues no tenía tiempo para hacer guitarras. No sé, me encantaba mucho cómo se metió todo su corazón en haciendo su trabajo. Mi esposa y yo, en Sigüenza, que hemos dejado nuestra colección de instrumentos, los hemos cedido por 4 años para que el pueblo, bueno, el público pueda ver lo que una parte muy pequeña de lo que hemos hecho los violeros españoles en 5 siglos. Esos instrumentos están hechos de una manera empírica. Es decir, que aquí la ciencia todavía no nos ha enseñado a decir cómo podemos hacer una guitarra mejor que otra. La experiencia no se puede comprar. La experiencia la tienes que mamar, por decirlo así. Que la última palabra del sonido de este instrumento la tiene el guitarrero. Bueno, este es un poema que escribí cuando regresamos a Inglaterra después de organizar la exposición de guitarra española que hicimos en el 1990. Y sentíamos la añoranza de Alicante y está dedicada al pueblo de Alicante. Más palmeras y un beso, el azul del mar espeso en Alicante querido. Aquella guitarra pobre con pátina color cobre y los amigos que hablaban de aquellos sueños cumplidos, bordoneando los ratos y en añoranzas metidos. Alicante tiene el sol de la guitarra que es don de más de 5 sentidos.